El jefe también, felicitan, complacemos, corridos, corridos para los caballeros. Ahí te va, pariente. Una noche oscura muy inesperada, un humo muy grande, un panteón se aproximaba. De descanso una persona importante, era un jefe de la mafia y es uno de los grandes. Veinticuatro fecha ya muy mencionada, no sé a qué horas pero fue en la madrugada. El equipo táctico estaba reunido, cuando se escucha por radio nos cayeron los guachitos. No se asusten todos a sus posiciones, si se acercan lo que sobran son cargadores. Con sus rifles y granadas bien al tiro, no duden hacerlos cara si no hay salida del sitio. Al ver peligro el jefe sube a la blindada, con el respaldo de todos su guardaespaldas. Otros corriendo y entre el monte se fugaron, esquivando los disparos que les tiraban los guachos. Tres pistolas y arsenal decomisado, todas las broncas le achacaron a un muchacho. Mientras el jefe y sus escoltas se marchaban, al muchacho que agarraron entre varios lo golpeaba. A ver muchacho, dinos quién es el de enfrente. Yo no sé nada, se los juro mi teniente. Estás mintiendo quiénes son los que se fueron. Más sorpresa para los guachos que el muchacho era un florero. Y una vez más en la historia de esta vida se fue el jefe aunque han traspasado la línea. Y aquellos guachos que cayeron aquel día quieren aprender al jefe, vayan y búsquenlo a China.